Sí, en realidad es un proyecto amplio donde hay ordenanzas que no se están cumpliendo con el tema de las calles, ¿no es cierto?, de la circulación, del sentido de las calles, y también un relevamiento de carteles, porque hay carteles que no están bien colocados y hacen que la persona que maneja pueda cometer algún error y esos errores pueden terminar en accidentes. Así que es un proyecto que le estamos presentando al Poder Ejecutivo, ¿no? A planeamiento, un dictamen, para que hagan un relevamiento general de todo lo que tiene que ver con el sentido de las calles y lo que tiene que ver con la cartelería de señalización. Bueno, en principio hay algunas calles cuya mano no se está respetando tal cual lo establecen las últimas legislaciones. ¿Cuáles serían? Mira, la que tenemos nosotros que hemos detectado es la calle Larrea, que hay una ordenanza de hace unos 4 o 5 meses atrás, y también hemos visto en la calle Viamonte un cartel de contramano que está mal colocado. Digamos, cuando vos entrás de San Martín hacia Viamonte, que es doble mano, el cartel está puesto desde Perito Moreno hacia el sur y la gente no lo ve. Cuando va por Viamonte hacia Perito Moreno, puede doblar hacia el sur o hacia el norte y realmente tiene que doblar hacia el sur. Entonces, por eso es que estamos pidiendo estos relevamientos en este dictamen que estamos presentando. Esto ya quedó aprobado en el temario de la próxima sesión. Esto quedó aprobado en el temario de la próxima sesión, como también estamos pidiendo en otro proyecto sobre una nota de vecinos del barrio Costanera, que se limpie la costa del río Quenquentreu y la avenida que viene a ser que no está concluida, sobre las calles Ascuénaga hasta Roca, porque hay vehículos tirados en desuso, con óxido, hay mucha basura, y estamos en tiempos complejos con el tema del clima. Entonces, en caso de que surja algún tema de inundación o algo, esto podría ser arrastrado por el río y hacer que sea más complejo el pasar del agua por esa zona. Entonces estamos solicitándole al Poder Ejecutivo y al DPA, mediante el Poder Ejecutivo, la limpieza de esa zona, que tiene que ser con máquinas. Bueno, y hablando de otras cuestiones, hubo vecinos que se acercaron a presentar algunas facturas de electricidad. Puntualmente, los aumentos no son lo que se esperaban. Mirá, tenemos dos vecinos que se han acercado por motus propio, ¿no? Porque nosotros no hemos llamado a nadie todavía para que se acerque, porque no han llegado las boletas de la factura. Pero tenemos dos vecinos en particular, uno que pagaba 200 y pico de pesos o 300 pesos y le vinieron 6.000 pesos. Y tenemos otro del barrio Luján que pagaba 400 pesos de electricidad y se le fue a 9.900 pesos. ¿Qué queremos hacer con esto? Alertar a la población con respecto al tema este de los aumentos. Nosotros no hemos armado nada en el Consejo Deliberante todavía para recibir las quejas o lo que se tenga que recibir, pero bueno, como el año pasado ya nosotros hicimos un recurso de amparo por los aumentos, la gente se ve que ha quedado identificada y viene. Yo estuve con Edersa y lo que está haciendo Edersa es mandando inspecciones a los a los domicilios, porque por ahí fue un error y son estos dos casos solamente, o tres casos, de que la persona que tomó el medidor, que tomó el número o el estado del medidor, se ha equivocado en algún número. Vamos a esperar a ver qué pasa y mañana voy a volver a ir a Edersa con este nuevo caso de 400 a 9 mil pesos o casi 10 mil pesos de electricidad, ¿no? De gasto de electricidad. Si algún vecino se encontrara ante una situación similar, ¿puede acudir aquí? Sí, puede venir acá, puede ir a Edersa.
Nosotros no tenemos ningún problema en atenderlos y en recibir ese reclamo, y vamos a hablar con EDERSA a ver qué es lo que pasó, porque un caso puede pasar, dos puede pasar, pero si hay más casos de aumento, vamos a ver a cuánto fue autorizado EDERSA por el Poder Ejecutivo Provincial a que aumente el valor de la energía, ¿no?